Sin duda, Puerto William para mí es la ciudad de los navegantes de Chile. Toda la historia que implica con todo lo que significa el mítico Cabo de Hornos, toda la historia de las rutas comerciales, lo hace sin duda una de las rutas más atractivas para cualquier navegante a nivel mundial. El proyecto Sedena se inicia hace unos 4 años atrás con la idea de tener una escuelita de vela y partir con una herramienta de ayuda social. La verdad que nos sorprendimos mucho con la gran cantidad de niños que llegó y bueno, finalmente tuvimos que constituirnos como una fundación sin fines de lucro, en donde ya desde el 2014 hemos beneficiado a más de 250 niños. Creo que un niño que aprende la navegación es distinto a un niño que no lo ha experimentado. Eso es clave. A todos en la infancia alguna vez soñábamos con aventura y creo que esos sueños acá se materializan. Y en lo personal, lo que más me gustaría es poder lograr en esta localidad una alta escuela de navegantes extremos. Estoy ansiosa. Ya quiero que sea la regata, no sé. Quiero ver cómo estoy. Son hartos niños nuevos, ustedes son las timoneles más antiguas. Uh-huh. ¿Y quién más? La Connie y el Nicolás. Son como los más... Pero sí, yo creo que todos en realidad van a ser una buena competencia. Porque se han preparado para ello. Es que han navegado harto tiempo y si no, no los hubiesen puesto en la regata, si no serían capacitados para competir. Yo creo que para nosotros como familia y para todas las familias que pertenecen a Sedena Puerto Williams es muy importante. Les da cabida a todos los niños de la comuna. No hay diferencias, no son un número más. Son un integrante y son parte de la familia, que es algo fundamental. Uno va y siente cómo se refleja el cariño de todos los monitores hacia los niños. O sea, yo confío plenamente. Mis hijas están todo el día allá. El mar, digamos que significa como que si fuera una casa para mí. Como donde tú te puedes acomodar bien, donde puedes disfrutar y que todas las dificultades que hagas tú las puedes manejar. Cuando uno navega como que se relaja porque es como que está haciendo algo que le gusta. Y cuando uno hace algo que le gusta como que se motiva y lo quiere hacer mejor. La importancia del Sedena para mí es mucho. Siento que todos los días que voy a vela ha servido para algo. Sentiría que sería una emoción única, digamos. Que si lo puedo ganar, me estaría mejorando. Pero yo creo que me sentiría más feliz si mi hermana pudiera o sacar después yo o podría ganar. Los niños que van a navegar son los que van a practicar para la regata de mañana, uh-huh, antes de ir al mar. Mañana podríamos tener una tarde de mucho viento, así que a no perder el control. El que gana bien, el que no también, allí van a ganar todos, recuerden. Uno quizás mañana, el otro después, así que en primer lugar es lo de menos. Lo importante es disfrutar la navegación como lo venimos haciendo hasta el día de hoy. Navegar a vela es entregar una emoción, es trabajar con los sentidos, es estar atento a todo. Por lo tanto, tenemos a personas que han entregado su alma, su corazón, para transmitir eso a los niños y decirle que esto es maravilloso. Siempre tuve buena relación con los niños pequeños. En mi ciudad había una escuelita de vela, en la cual era voluntaria como hobby los fines de semana. ¡Venga al bote, Mati! ¿Por qué no tenés gorro puesto? Estaba navegando con este pumarro y la vela me cambió y ¡fum! Cambiarlo. ¡A la línea! ¡Eso, iba! El mar trabaja en los chicos de una manera muy especial porque los hace valerse por ellos mismos. Ellos tienen que armar su embarcación,
tienen que poder navegar solos, tienen que decidir qué rumbos tomar, cómo colocar sus velas, hacia dónde ir, en qué momento, cómo sentarse. Eso en un comienzo, pero parte todo desde la casa. Él es, bueno, él es medio hipertinético, todo tiene su problema de atención. Le ayuda mucho porque la idea siempre ha sido de mantenerlo ocupado en algo. Por ejemplo, en la casa no puede estar, le gusta estar afuera. Tiene que estar ocupado, si no, como le digo, es un completo desastre mi campeón. Me gusta el mar porque yo en eso convivo con mi papá, siento que, como digo yo, un paso logrado porque es lo que siempre quise, navegar. Y igual emocionado porque no en todas partes uno encuentra una escuela gratis. Y aunque yo no esté en la regata, tengo que ir a dar todas mis bendiciones y mi esfuerzo para que ellos demuestren lo que nuestros monitores nos han enseñado. Mauro. Mauro, lo siguiente, se suspende la regata, obviamente por las condiciones climáticas, para la vela mayor. Nosotros vamos a realizar la regata igual dentro del Cerro Lauta, donde está ahí para... ¡Lo mantén acá! Están... ¡Oh! ¡Lo voy a mantener por acá! ¡Se suspende! Cuando veo un niño que se tira al agua sin problemas, me hace sentir y me hace recordar que ese niño tenía miedo de tirarse al agua. Y que ahora lo está haciendo y está reafirmando que lo puede hacer. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga que enfrentar en la vida, lo va a poder hacer. Eso es lo que siento. Y cuando veo niños metiéndose al agua acá en Puerto Williams, veo niños fuertes, seguros, decididos. Lo estás haciendo perfecto. Lo estás haciendo espectacular. Seguí así. Yo también tengo miedo, pero sigamos, dale. ¡Woohoo! ¡Que el viento no nos gane! ¡Tengo ganas de volar un rato! ¿Qué les parece? ¡Vamos a volar!